Buenas tardes a todos los seguidores de Lucha Noticias. Seguimos recorriendo nuestra ciudad y hoy nos encontramos en la comuna número 9, en el asentamiento Quintas de Manantial. Encontramos a una familia donde la señora Rumilda Trujillo Páez, una señora que tiene un hijo psiquiátrico y ella va a poder ir a trabajar, tiene que amarrar a su hijo para poder ir a trabajar, a reciclar. Ella trabaja en el reciclaje y para eso pues nos acompaña la señora Rumilda. Buenas tardes, doña Rumilda, ¿cómo está? Buenas tardes, Lucha Noticias. Levántese. Estoy yo aquí pidiéndole aquí a Lucha Noticias, a la comunidad, al que quiera colaborarnos. Lo que pasa es que yo estoy pidiendo a la 9PS que me colaboren para yo que poder internar a mi hijo, porque la verdad es un peligro para nosotros. La verdad, él mismo se busca agredir, ahorcarse. Vamos a conocer. Entonces yo estoy pidiendo la colaboración, a mí me toca mantenerlo con esta droga para poderlo tener así tranquilo. Entonces pues así es la única manera que lo puedo tener tranquilo con esa droga y no se le puede dar tanta tampoco. Entonces pues mire, aquí él está, como lo tengo aquí encadenado, como lo puedo tener, la verdad, así como yo, ustedes lo están viendo acá, no porque yo quiera, porque para mí eso es una cosa dura, ver a mi hijo así encadenado. ¿Cuánto hace que él, usted lo tiene así encadenado? Ya hace 3 meses, lo tengo así encadenado. ¿Y cuáles son los medicamentos que usted le da? Estoy dando la olapamina y esto, ay, no me acuerdo de usted. ¿Qué le dice la EPS si lo van a trasladar a la unidad mental, a Remis, a la clínica? Porque usted me cuenta que ya le dan, como dice mamá o gallo, y nunca le dan solución. Sí, pues todo, ya llevo 3 días allá, me hacen ir y me dicen, esperen en que nosotros la llamamos y nosotros la llamamos y así la pasa. Y hasta la presente no me han llegado a llamar, nunca me han llegado a decir, vean, vengan que le voy a entregar, porque lo único que me falta es que me entreguen la autorización, porque ya el cupo lo tiene desde el 12 de agosto. Y está la fecha que no me han llamado para decirme, me hacen ir y me dicen, venga mañana, y así me tienen todos estos días y no me han dado nada. Entonces, ¿usted me contaba que ya los medicamentos se han acabado? Sí, mire, casualmente, mire, esta que es la de dormir, casualmente ya no hay sino una gotica. Ya no tengo sino un poquito nomás, que por ahí para hoy y mañana, y ya se me va a acabar, y pues las pastas, pues así todavía tengo para estos días, pero casualmente la más importante, que es la... ¿Cómo se llama? Estas se llaman... Espera, vamos a mostrar aquí la cámara. Esta es la droga que ella tiene que utilizar pues para suministrarle al joven, al Jason Reyes Trujillo de 20 años, para que él pueda estar controlado y así no poder salir a la calle. Pero usted me contaba que ya le dieron la autorización, sino que no le han, no siempre que usted va, ¿qué le dicen? Pues que tengo que esperar que ellos me llamen, y no es malo que me dicen que tengo que esperar, y desde el 12 ya me dieron la mirada. Ya me dijeron que ya tenía ya el cupo, pero me falta la pura autorización de la 9PS. ¿Usted trabaja? ¿A qué se dedica? Pues yo reciclo, porque la verdad yo no tengo quien más me ayude, porque la verdad, dijo el cuento, mire, tengo otro niño que tiene una discapacidad cognitiva, mi marido ya es de la tercera edad, tengo otro sardino de 14 años, pero él no, nadie lo busca trabajar, porque la verdad, por ser menor de edad, no le dan trabajo. Y yo soy la única que estoy trayendo los recursos a esta casa. Y sale a reciclar y para poder salir tiene que dejarlo así. Me toca dejarlo así amarrado, porque casualmente yo me toca mantenerlo las 24 horas así amarrado. Porque casualmente, encadenado, sí señor. Porque si yo a él lo suelto, él se me busca y me coge la calle. Y me toca que irme a buscarlo donde lo encuentre, porque la verdad, él es una persona que... Él no es una persona de acuerdo por allá, Canadá. ¿Me contaba usted que le pegaron un tiro? Sí, a él le pegaron un tiro, ahora que día le pegaron una puñalada. Entonces, pues, me da miedo que a cualquier momento me lo maten y me toca ir a recogerlo por la calle. Él no es una persona normal. Sí. Usted está pidiéndole a la EPS, a través de este medio de comunicación de Lucha Noticias, que agilicen rápido el traslado de él para que lo vinculen rápido a la unidad mental, que es en la clínica Remis. Sí, señor, pues eso es lo que yo estoy pidiendo, porque la verdad, yo ya estoy cansada de verlo así, el aburrido, a esto de verlo ahí amarrado. A mí me toca sacarlo a bañar así encadenado, me toca llevarlo al baño encadenado,
Y todo, mejor dicho, me toca a todo momento mantenerlo encadenado, porque él, la verdad, él así lo están viendo como lo ven, pero él ahí no dijo el cuento porque le está dando esa droga. ¿Cuánto hace que usted vive aquí en ese asentamiento? Aquí en este asentamiento llevamos 12 años. ¿12? Sí, señor. ¿Y acá vive, ha vivido siempre con sus hijos? Sí, con mis hijos y mi marido. Nosotros hemos vivido. Bueno, Lucho. Bueno, entonces es triste la situación, ¿no? Triste la situación de doña Rumilda. Rumilda, aquí en el asentamiento Quinta del Manantial. Esto es en la Comuna 9. Las personas que quieran ayudarlo con esta droga que necesita el joven, se llama, vamos a mostrarla acá a las cámaras de Lucho Noticias. Aquí está la caja para las personas que quieran colaborarles con esta droga, con este medicamento al joven, porque lo necesita. Por favor, vamos a dar un teléfono de la señora. Yo le quería preguntar a la señora, bueno, usted lo deja amarrado, ¿de qué horas a qué horas? ¿Y cómo hace él para hacer de sus necesidades? De pronto para hacer, ir al baño, ¿cómo hace? ¿Tiene que esperar que usted llegue? Sí, él tiene que esperar que yo llegue porque acá nadie más lo puede soltar, sino solamente yo. Nadie más lo puede soltar. Yo llego, yo me voy a las 3, por tardar, me voy a las 3 o 4 de la tarde y a las 7 yo ya estoy acá otra vez. Por eso, por esa razón, porque ya la verdad no puedo casi trabajar. No, 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 porque yo le dejo acá una vacinilla para que él orine y cuando y él se aguanta hasta cuando yo llegue. Así me toca. La comida yo se la doy antes de irme y cuando venga vuelvo y le doy ya a acostarse. Y el almuerzo pues yo siempre se lo doy antes de irme. Porque yo siempre salgo a las 2, 3 de la tarde para poder no dejarlo así tanto rato solo. ¿Y llega a las 7 de la noche? Sí, llego para las 7 de la noche. ¿Cuánto se gana usted reciclando? No, pues yo a veces, dijo el cuento, a veces me hago por ahí 5 mil, 10 mil. Eso no es nada lo que me hago. Sí, es una situación. Hay muchos recicladores, la verdad, hay muchos recicladores y ya no se consigue nada. O sea, con 10 mil pesitos comen ustedes. Sí, nos toca así porque ¿qué más hacemos? Esa es la situación de nosotros que estamos pasando. Pues vamos a hablar también con el papá, Lucho, para que nos cuente. Don Gavino, ¿cómo está? Don Gavino, difícil la situación sí, que usted señor. Vive con sus hijos, ¿no? Sí, señor, porque yo, para poder comer, yo me da pena y una tristeza, porque usted me tiene una persona muy trabajadora. Y yo sí, tuve, usted es muy trabajador, es como minero, y después sí, de que usted tuvo el accidente. Yo quedo nada, yo lo que yo pueda conseguir. Y lo que los buenos corazones me regalen. A veces conseguimos, a veces no conseguimos. Porque sus hijos son especiales. Sí, señor. Y el que no es especial, pues es menor de edad. Sí. Tuvimos que saltar. Sino que ¿qué hacemos? Entonces toca grave. Toca grave, pero ¿qué hacemos? Y también le hacemos el llamado, Lucho, también a las personas que a través de este lente de comunicación que quieran ayudarle con un mercado, esto le sirve a esa familia, Lucho. Nosotros nos ranchito ya dos veces y nosotros no hay una ayuda. Aquí por lo menos en el barrio no colaron en nada. Nosotros por allá, esto mire, todo es de segunda, por allá de los otros barrios. ¿Cuántos años se tiene? No, yo tengo 67. 67 años. 68, así ya cumplió 98 ya aquí. Sí, una persona adulto mayor que vive con su familia acá. Y... Aquí lo más grave es por lo que yo vi, tuve el accidente, no puedo. Yo tengo esta cadera partida y la cabeza. Yo pierdo sentido. Usted trabajaba, uno lo veía sí, activo. Yo trabajaba en construcción, haciendo brecha, mineando. Y yo me tocó buscarle en Valle, fue por eso. Porque yo ya estamos aguantando hambre. ¿Dónde estábamos? Pues yo me tocó en la invasión. Así sea plátanos que usted mismo cultiva. Sí, señor, porque ese fue mi pensamiento. Ya habían dejado esto botado y ahí para allá hicieron el barrio, porque como ese barrio lo cogieron y eso duró un año solo, no haciendo que lo cuidaban. Y entonces yo me vine a limpiar, así en verano me vine a limpiar acá y fui sembrando la matica. ¿Usted qué le diría a las personas que nos están viendo a través de Lucho Noticias que quisieran colaborarle? Especialmente que me ayuden con lo del niño, ¿sí? Lo de mi hijo, ¿sí? Y los que buenos corazones pudieran darnos lo que es, por lo menos lo más importante, que es la comidita, ¿sí? La comidita. Sí, señor, mercadito. Los que pudieran colaborarnos.
¿A qué número se pueden comunicar, doña Rumilda, para que las personas que quieren el Blue Corazón? 321-430-7980. Mire, aquí como usted lo ven a él, él es una persona que él se agrede mucho. Él busca cortarse. Pues, y como no encuentra casi con qué cortarse, entonces es así todo aruñado, porque la verdad no, yo no le dejo nada con que se corte. Él ahora que ya se me colgó, casi se me ahorca, la verdad, porque como yo cuento, yo vivo pendiente de él y nos dimos de cuenta y ya estaba colgado, ya estaba todo morado. Casualmente la policía vino y me lo sacó de acá y al hospital lo llevamos rapidito para que poderlo rescatar, que no se muriera ahí, porque la verdad ya él estaba ahogado. Entonces, pues, es una situación muy crítica la que nosotros estamos pasando acá con ese muchacho. Entonces, por eso recurrí a Lucho Noticias para que ellos me colaboren, medio de ellos me colaboren, porque la verdad, esto es una situación que no se lo deseo a nadie. Una situación muy dura para nosotros. Sí, muchachos que deberían de estar ayudándole a la mamá a salir adelante y tienen problemas por la misma situación social que sí, se vive. Tienen problemas de salud, pues es terrible la situación de la señora. Decirle otra vez a la gente que nos está viendo a través de la página de Lucho Noticias, doña Herminda. Rumilda, vive en el asentamiento Quinta de Manantial, estoy en la Comuna 9. Aquí es en la Loma de San Pedro. En la Loma de San Pedro, o el que desee llevar, no venir hasta acá, pues yo creo que José, la mano suya también puede traerlos hasta acá, venir hasta acá o recibir los mercados y traerle aquí a la señora, ¿cierto? O sea, con esa, podemos sí. Darle el teléfono suyo o a su casa que lleguen los mercados. Pues, vamos a hacer una cosa, Lucho. Hoy vamos a entregarle un mercado ya. Para que ellas puedan a través, Lucho Noticias le entrega ya un mercado a la señora. Sí, porque la señora es la que trabaja por todos. Sí. Ella sale a reciclar a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, deja a su hijo encadenado, le hace su desayuno y sale y dice que a veces se gana 5.000 pesitos, 10.000 pesitos y con eso tienen que pasar el día. Sí. Y si otra persona también quiere, pues lo puede hacer, pero Lucho Noticias en este momento le dice, ya tiene su mercado, vamos a traérselo, que ella vaya y vamos a entregárselo de una vez. Y las personas que a través de este medio de comunicación lo quieran hacer, ayudarle a esta familia, mire, acá hay muchos casos parecidos, similares, donde las familias tienen muchos problemas por la salud mental de los muchachos, por la situación económica, porque aguantan hambre, muchos sí desayunan, no comen, Lucho, y viven en una situación muy difícil. Aquí encontramos muchos casos y este es uno de ellos. Vamos a repetir el número para que se comuniquen con ellos, para que ustedes diga el número del celular, cosa que lo que graben, la pueden contactar. O si no, lo podemos también anunciar. 321-430-7980. Si no, se pueden comunicar al 315-456-2444, se pueden comunicar conmigo. Yo mismo los traigo acá. Se comunican conmigo y con mucho gusto lo pueden hacer. Bueno, las personas que también puedan colaborarnos con este medicamento que necesita el joven. Aquí está el nombre del medicamento, por favor, para que él siga su tratamiento, ¿no? Sí, él se tiene que, estas pastas tiene que suministrar. ¿Esa pasta quién se la suministra en estos momentos? ¿Si tiene en este momento o no hay? Esto se lo dan en el hospital casualmente cuando lo he tenido internado. Pero pues allá ellos no me mandan sino una caja y pues yo me toca conseguirla por otro lado porque la verdad ellos no me la dan. ¿Cuánto puede valer una cajita de estas? Pues la verdad, esta está valiendo 28 mil pesos por ahorita. Bueno, pero sabemos de que algún corazón generoso lo puede hacer. Sí, señora, las personas que nos puedan colaborar aquí pueden venir acá hasta el asentamiento Alto del Manantial o comunicarse con usted, Dulce, y usted con mucho gusto puede traer a las personas que quieran aportar algo, venir hasta acá, hasta la casa donde vive la señora con su hijo. Sí, hoy estuvimos por la mañana recorriendo Quintas del Manantial y también estuvimos en Dulce y Andrade, en Brisas del Venado, recorriendo porque vimos la situación de muchas familias que están viviendo en situación muy difícil, es alarmante. Y acá fue donde me di cuenta, visitando y recorriendo las calles de este asentamiento, me di cuenta el caso de la señora Rumilda, cómo vive pues con esta situación del joven y que necesita vincularlo ya a este centro asistencial. Doña Rumilda, usted lo ha encadenado. ¿Él se le ha soltado alguna vez? Sí, señor, claro. Él dice que él hace pacto con el diablo y que él, pero por la misma
por el mismo problema que él tiene, él sale con eso. Pero él se me ha podido, de pronto me ha quedado flojito y él se me ha aflojado, se me ha volado. Y él me coge para la calle y cuando menos piense me viene y me dice, mira, a su hijo le pegaron un tiro o a su hijo lo puñalearon. Entonces yo me toca ir a recogerlo por allá y llevarlo para el hospital. Y casualmente por ese problema es que yo lo mantengo aquí encadenado, porque yo sé que él sale a la calle y él me lo matan por allá o me lo dejan. ¿Le llega a pasar algo? Sí, señor. Es difícil tener el hijo amarrado, ¿no? Sí, sobre todo que la... Que está amarrado a la pata de la cama, ¿no? Sí, a la baranda de la cama donde no se puede soltar. Pues hoy nos encontramos aquí en Quinta del Manantial, en la Loma de San Pedro, aquí en la comuna número 9, donde hay unas situaciones críticas donde viven estas familias que residen aquí en este sector. Nos despedimos para decirle a todos ustedes que lamentamos esta situación que viven estas familias, porque viven en condiciones lamentables, donde estas familias sufren inclusive porque viven en los ranchitos, estos ranchitos que ellos mismos han construido de tablas y que cuando llueve se mojan y que viven en una situación lamentable. Usted se puede comunicar al número celular de ellos, lo repetimos. 321-430-7980. Comuníquese con ellos, hagamos una obra de caridad. Mira con tu corazón lo que tus ojos no ven. Es mejor tener tesoros en el cielo que en la tierra. Se despide Dulce y Andrade. Chao, chao, nos vemos.